Muy buenas noches, estamos reunidos aquí esta noche a sala llena y después de haber tenido el honor de participar a un acto de una extremada generosidad en la persona de el señor presidente de la República y del señor Iskandar Zafa y de su esposa en entrega de una colección de archivos originales del siglo XVIII concerniendo la isla de San Domingo, así como la carta original, documento epistolario histórico, en su tirada exclusivamente privada y una tirada también única. Tenemos hoy, queridos amigos, primero que decirles buenas noches. Permítame expresarles que esta noche tenemos una presencia de tantos amigos que reconocemos aquí presentes, gentes de bien, de arte, de literatura que sería extenso nombrarlos a todos y a cada uno, pero reciban cada uno en su corazón el mayor agradecimiento por compartir con nosotros este momento excepcional. Gracias a los representantes de la Academia de la Historia Dominicana, Academia de las Letras, Intelectuales, Artistas. Amigos todos, esta noche nos convoca un conversatorio histórico con la participación científica de especialistas, universitarios, todos reconocidos investigadores de la historia de América Latina y del Caribe. Y esa carta del rey a tres siglos nos convoca hoy y nos pone a sala llena. Nos honra. Y nos enorgullece tener con nosotros y contar siempre con la disponibilidad del doctor Fran Moyapons. Disponibilidad y generosidad en aceptar estar presente y enriquecer este encuentro, así como haber hecho, como lo hizo con esmero, pasión, y agudeza la breve introducción a la introducción de la carta del rey traducida al español. Aquí presente también el doctor Jean Marie Theodat, intelectual, geógrafo e historiador, quien viene directamente de Haití para asistir a este encuentro. Bienvenido sea. Al profesor Fred Renaud. Profesor e investigador de la Universidad de Antilles, las Antillas, proveniente de la isla Guadalupe, director del Centro de Estudios Aplicados a la Geopolítica. Tenemos aquí también presente al profesor Sergio Guerras, historiador, profesor de la Universidad de La Habana, especialista del Gran Caribe. Todos ellos estimados amigos van a intercambiar. y este intercambio va a ser un regalo por la moderación del evento y del contenido del ex presidente de la República Dominicana doctor Fernández Lionel Fernández. Ay, me voy a emocionar. En su condición. En su condición de presidente de la Fundación Funglode, y gracias a este documento epistolar, carta al rey Luis XVI, hemos tenido. La gracia de haber traducido al castellano y este documento hoy será editado e impreso por la editora Global, quien reconocemos el trabajo de todo su equipo en la persona de la señora Noris Eusebio. Es importante destacar. Es importante destacar que sin el empeño del equipo y la visión del doctor Leonel Fernández, junto al gesto muy admirable de la familia Zafa y de su esposa Doña Clara Zafa, esta histórica noche y su aporte a la dominicanidad no hubiese sido posible. El señor Iskandar Zafa. Es un coleccionista entusiasta y agudo en documentos históricos, como el que en esta noche memorable se pondrá en circulación en este emblemático Palacio de Borgelá de nuestra zona colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La carta al rey de Francia en 1788 es un documento de alto valor protocolar y testimonial. En conclusión, distinguido público, distinguidas personalidades y asistencia, en esta noche memorable del 8 de diciembre estamos disfrutando de un momento histórico. Y estamos haciendo historia. Historia gracias a las exposiciones, comentarios, análisis de los invitados internacionales que nos van a exponer el contenido de esta carta en la conducción, moderación de nuestro estimado presidente Leonel Fernández. Y es un honor que este proyecto histórico se concluya aquí, en la isla. ¿Eh? Y para que esto sea posible, debemos agradecer la gentileza, la cortesía, la apertura del arquitecto Pérez Montaz, director de este monumento, que nos ha abierto las puertas con calidez, interés y cariño. Agradecemos también a los medios visuales, a la prensa aquí presente, a la juventud, muchos estudiantes aquí presentes, muchos jóvenes, para oír esta parte de la historia necesaria en conocer. Y para abrir ya este capítulo, para que no me apasione demasiado, voy a dejar el espacio a que ustedes puedan disfrutar de un documental que nos pone en evidencia la ambientación de los tiempos y la motivación de la carta. Agradecer pues a la señora Sandra Cadavid y a Vanessa Cortés, quienes nos presentan hoy este video sobre la carta al rey. Buenas noches. Merci beaucoup. Et honor y dignidad a la de Saint-Domingue. Bonsoir. En 1788, el marqués de Roubaix escribió una carta dirigida al rey Luis XVI en nombre de un grupo de colonos que, como él, habitaban la parte norte de la isla de Santo Domingo, solicitando la benevolencia de su Majestad con la derogación de algunas medidas tomadas recientemente que afectaban el bienestar de esta población. Dicha carta reflejaba el especial momento histórico que vivía la isla en aquella época nunca más se tuvo noticia de este documento de gran valor hasta que en el año 2010, un coleccionista privado la adquirió en una subasta pública en París. En la actualidad, regresa a su lugar de origen, Santo Domingo, como una generosa donación que sus propietarios, el señor Iskandar Zafa y su esposa, la señora Clarita de Zafa, hacen a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, institución que hoy lo hace público, para el estudio y disfrute de toda la sociedad dominicana. Esta carta refleja los testimonios, la pasión y el pensamiento de los colonos que en aquella época vivían en nuestra isla, en aquel entonces Saint-Domingue, la colonia establecida por Francia en la isla La Española desde el año 1625 hasta el año 1808. Se destacó porque era la colonia más rica durante la época del mercantilismo europeo. Los colonos franceses instauraron en el territorio de Saint-Domingue un consejo regidor llamado Consejo de Puerto Príncipe, ubicado en la Bahía del Golfo, en lo que hoy se conoce como Gonav, en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Allí se encontraba el poder militar y civil de la colonia y era el único tribunal que tenía el poder de juzgar en última instancia. Como había un único consejo en toda la colonia, los habitantes del norte tenían que desplazarse constantemente al Consejo de Puerto Príncipe. Para ello, Debían recorrer un trayecto de unos 386 kilómetros. En aquella época, era un camino peligroso, que estaba atravesado por numerosos ríos sin puentes y una muy alta cadena montañosa que actualmente se conoce como los Montes Massif, por lo que no podían transitar coches de tracción animal. Incluso era peligroso ir a caballo, pues era una vía resbaladiza que ponía en riesgo la vida. Las personas que debían transitar por esta ruta se veían en la obligación de ir caminando además de solicitar ayuda a los habitantes de la zona para sobrellevar el viaje, pero estos eran muy pocos y vivían separados por largas distancias del camino principal. Debido a las condiciones climáticas de Saint-Domingue, los habitantes tenían muchos quebrantos de salud y se contagiaban constantemente de enfermedades tropicales como la fiebre amarilla. Por esta razón, no podían exponerse a condiciones extremas. El rey de Francia, Luis XIV, conocido como Luis el Grande, estableció el Consejo Superior en el Cabo francés de la parte norte de Saint-Domingue a finales del siglo XVII, debido al crecimiento del comercio, el desarrollo de los cultivos y el incremento de la población en la zona norte de la colonia. Durante más de 80 años, el Consejo del Norte se mantuvo unido y fuerte, favoreciendo de esta manera al comercio francés. Incluso se llegó a pensar en crear un tercer Consejo en la parte sur de la región. A finales del siglo XVIII, por órdenes del rey Luis XVI de Francia, se unificaron los dos consejos. Esto inquietó y alarmó a los habitantes del norte de Saint-Domingue. La unificación se hizo debido a rumores que llegaron a la corona de Francia, que argumentaban que los habitantes de la zona norte estaban siendo rebeldes y subversivos. La unificación de los dos consejos se dio sin ninguna resistencia. Fue muy tranquila. A pesar de las penurias que vislumbraban los habitantes del norte, todos siguieron fielmente las respectivas órdenes por el amor y la devoción al rey. Sin embargo, esta unificación perjudicaba en gran medida a los habitantes de la zona norte, por lo que un grupo de personas lideradas por Laurent François Lenoir, marqués de Roubaix, escribieron una carta en el año 1788 solicitándole al rey Luis XVI de Francia que creara nuevamente el Consejo del Norte y restaurara el régimen como estaba en el ordenamiento anterior. En esta carta se exponían también otros problemas que los afectaban, como los impuestos, ya que los habitantes se quejaban porque eran muy altos. Los colonos se encargaban de cobrarlos para después mandarlos a Francia. Sin embargo, los habitantes no poseían muchas riquezas y los colonos se veían en la obligación de despojarlos de sus pertenencias para cubrir la deuda. En Francia se habían establecido reformas que incluían nuevos impuestos y modificaciones a la legislación para regularizar la esclavitud. En 1685, el rey Luis XVI promulgó el Código Negro que otorgaba ciertos derechos humanos para los esclavos y las responsabilidades del capitán a cargo de ellos, que estaba obligado a proporcionar alimentos y vestimentas para el bienestar general de sus esclavos. Los habitantes estaban conscientes de que sin esclavos no habría colonias, ya que Saint-Domingue poseía un sistema económico basado en las plantaciones esclavistas. Los habitantes del norte le pedían al rey abolir el Código Negro por temor a que los esclavos tomaran represalias contra ellos. Además, le pidieron establecer el Consejo del Norte para juzgar a los esclavos por su desobediencia con la rudeza como estaba establecido. Los habitantes de la parte norte le propusieron al rey crear tres consejos, uno en la parte norte, uno en el sur y otro en el este, que funcionaran como asambleas provisionales donde las personas pudieran presentar quejas y reclamaciones. Posteriormente, un comité permanente recogería toda la información de las asambleas y la analizaría con el fin de buscar soluciones. De igual forma, manejaría las finanzas y haría publicaciones donde mostrara los datos de empleo, los gastos y los ingresos para otorgar crédito público, todo buscando el bienestar social de la colonia. Durante esta unificación se presentó la visita de un comité secreto conformado por ocho delegados. Entre ellos, solo había un habitante de la colonia. Este encuentro causó rechazo, pues entendía que debido a la importancia de estas reuniones, debería haber un mayor número de asistentes escogidos por votación. La colonia de Saint-Domingue fue una de las colonias más productivas, principalmente por la producción de azúcar. Sus habitantes se caracterizaron por ser en su mayoría esclavos traídos de África, víctimas de la trata de negros. La carta que escribió el marqués de Rubré fue en 1788. Tres años más tarde, en 1791, estalló la revolución haitiana que cumplió con dos propósitos: abolir la esclavitud y convertir a la colonia de Saint-Domingue en el primer país independiente de América Latina, Haití. Ahora vamos, después de esta ambientación, ¿verdad?, de este video, vamos a invitar al señor Lionel Fernández a subir en tarima para poder moderar el encuentro. Voy a invitar al doctor Frank Moyapons. Al doctor Sergio Guerra Vilaboy, al profesor Fred Renaud, y ustedes ahora estimado público van a poder disfrutar de las luces de estos cuatro invitados, ahora con Monsieur Jean-Marie Theodat. Jean-Marie Theodat, que nos ha llegado directamente de Puerto Príncipe y que es geógrafo, egresado de la Universidad de París Sorbonne donde obtuvo la mayor distinción académica francesa, la agregación, y luego el doctorado sobre el tema de la doble insularidad inducida por la frontera entre Haití y República Dominicana. Eh, entre tantas actividades y estudios, queremos destacar que el doctor Teodá regresó a Haití después de 30 años en París para dedicarse de lleno a la vida universitaria, a la investigación y relanzar el, la enseñanza superior y la investigación después del devastador seísmo. En 2001 fundó la Laredo, Laboratorio de Relaciones Haitiano-Dominicanas. Es profesor de geografía en la Escuela Normal Superior de Puerto Príncipe, donde dirige también en la universidad el máster en geografía. Bienvenido, profesor Teodá. El doctor Frank Moyapons, profesor de ciencias políticas de la universidad. El señor Fred Renaud, perdón profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de las Antillas, responsable del máster de Ciencia Política en Cooperación Internacional y Desarrollo, autor de varios documentos eh, de investigación como La, la nueva y política cultural del Caribe de la Universidad de West Indies. En el 2012 fue destacado y señalado como un agudo investigador y comentarista sobre las movilizaciones sociales en las Antillas francesas. Dirige en Guadalupe el CAGI, el Centro de Estudios Aplicados a la Geopolítica Internacional. Bienvenido sea usted. El profesor, doctor Frank Moyapons doctor en historia y nacido dominicano en La Vega, reconocido investigador, uno de los principales historiadores de la República Dominicana, fue presidente de la Academia Dominicana de la Historia, pero el doctor Frank Moyapons tiene grandes variaciones de investigación y de conocimiento. Pues tiene un grado en filosofía en la UAS, maestría en historia latinoamericana y otra en historia europea llevada en Georgetown, Universidad Georgetown. Ha profesado muchos que están aquí, han sido profesores del doctor, de, digo, estudiantes del doctor Frank Moyapons, ha conducido varias investigaciones en la Pucamaima, en la Universidad de Florida. Y en el City College. Tiene múltiples trabajos, entre ellos Entre Esclavitud y Trabajo Libre, publicado en 1985, y todos recordamos su señalada y aplaudida Historia del Caribe de 2007. Así que bienvenido, igualmente, doctor Frank Moyapons. El doctor Sergio Guerra Vilaboy, historiador cubano, catedrático de Historia de América Latina y director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana, siendo presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe Adilac, académico de número de la Academia de la Historia de Cuba. Tiene entre sus trabajos autoría de numerosos libros sobre la historia latinoamericana, entre ellos El Dilema de la Independencia, que obtuvo el premio de la Academia de Ciencia en Cuba en el 95, y La Breve Historia de América Latina del 2006, con cinco siglos de historiografía latinoamericana del 2009. Su libro Luchas Sociales y Partidos Políticos en Guatemala obtuvo en 1983 el premio en el concurso 13 de marzo de la Universidad de La Habana. Bienvenido sea usted, profesor Sergio Guerra Villaboy. Les dejo en presencia de estos cinco ilustrados que lo disfruten. Muy buenas noches. Eh, muchas gracias, Delia, por tan amable presentación. Y a todos ustedes, nuestra gratitud por su presencia y apoyo aquí en el día de hoy. Empezando por reconocer eh, todo el apoyo que nos ha brindado el señor Iskandar Zafa, así como su distinguida esposa, doña Clara de Zafa, embajadora de la República Dominicana en Abu Dhabi, eh, por brindarnos todo el respaldo en, en poder presentar aquí esta noche este documento histórico. Bien como ya saben ustedes, de lo que se trata es de analizar eh, una carta que fue enviada al rey Luis XVI en el año de 1788, una carta que fue escrita por un personaje identificado como Lorraine François de Noir, marqués de Rouvray. Por el título de marqués ya sabemos que se trataba de alguien que estaba vinculado a la nobleza en Francia, pero estaba viviendo justamente en la parte norte de Haití en aquel entonces Cabo Francés, en la actualidad conocido como Cabo Haitiano. Esa carta estaba respaldada por 743 otros colonos. Y la Carta Rey es una especie de petición, es un reclamo, frente a un edicto real que se ha dictado, eh, eh, ordenando que el, la, el Tribunal Supremo, la corte que se encontraba en Cabo en Haitiano, fuese trasladado a Puerto Príncipe. Había... Eh, este, en Cabo Haitiano funcionando de hacía tiempo este tribunal. Se esperaba la creación de un tercer tribunal en la parte central de Haití, pero en lugar de haber tres, el rey lo que hizo fue mediante dicto trasladar el que estaba en Cabo Francés hacia Puerto Príncipe. Y entonces hay una reacción adversa de parte de los colonos con esta decisión asumida por el rey. Pero la carta jamás se enfrenta al rey se hace una defensa de los intereses de los colonos de una forma muy elegante, una forma muy diplomática, en la que se manifiesta fidelidad y sumisión al rey. Y esto es parte del estilo con que la carta está escrita. Pues contamos con los cuatro historiadores que están aquí con nosotros presentes esta noche para colocar en contexto esta carta, cuál es su significado histórico, cuál fue el impacto que tuvo y las consecuencias. Y vamos a empezar con el doctor Framoya Pons, porque escribe incluso un prólogo, una introducción a esta carta. ¿Cómo podríamos contextualizar ¿no? este, este documento histórico? ¿Cuál es el significado que realmente tiene eh, el que se haya escrito al rey Luis XVI en vísperas de la Revolución Francesa y, por supuesto, de la Revolución Haitiana, que se inició en el 1791? Bueno, eh, yo creo que hay varios contextos que explican la producción de esta carta. Uno, que se observa poco en los libros de historia, en los libros de texto, que no son eh, los que manejados por especialistas, es que durante toda la formación y desarrollo de la colonia francesa en la parte occidental de la isla, eh, hubo un clima permanente de tensión entre la corona y los intereses particulares de los colonos. Es más, en el siglo ya 17, 1679, hubo una primera rebelión de plantadores blancos y en el siglo 18 hubo varias. Una de ellas muy importante que fue reprimida muy fuertemente. Eh, en 1723. Eh, a esta larga cadena de tensiones que llevó a varias rebeliones, unas mayores como la de 1723 y otras eh, menores, se le conoce como la, tradi la, la eh, tradición de las revueltas blancas, porque no eran revueltas de esclavos, eran revueltas de plantadores que resentían el creciente interés de la corona francesa de imponer controles y también de reprimir el contrabando. Muchos de estos eh, plantadores practicaban el contrabando. Ese es uno de los contextos. El segundo contexto es que eh, después de la eh, declaración de independencia de, de, de las colonias norteamericanas que se convierten en Estados Unidos, eh, en alguna de estas colonias eh, caribeñas hay tendencias eh, autonomistas y hay un clima, un clima creciente de desafección de los plantadores blancos hacia la metrópoli. Porque en, tanto en España como en Francia, los Borbones intentaron centralizar aún más el régimen colonial, eh, no solamente en la colonia francesa de Domingo sino también en toda América Latina, porque en, Francia, en España había un rey Borbón. Bueno, esto está muy bien estudiado y mis compañeros de panel yo creo que van a poder abundar eh, bien sobre ello. Este, así que este es un, un, segundo, un segundo contexto. El, el tercer contexto es que particularmente ya los, los colonos de la parte francesa, además del resentimiento que les provoca el que le hayan removido el Consejo Judicial Superior a Puerto Príncipe, eh, están... Eh, en ese momento eh, incómodos con esos controles y están eh, tratando de que les acepten mayor autonomía de las asambleas coloniales. También yo creo que nuestros historiadores eh, eh, Renaud y, y Teodat podrán explicarnos a nosotros el, el clima de tensión que había para que el, la corona francesa aceptara mayor autonomía de las asambleas coloniales que estaban perdiendo, perdiendo poder. Así que este es uno, son los tres contextos, eh, presidente. Yo puedo después hablar un poquito más para no alargar mucho esta exposición sobre algunas cosas curiosas que nos presenta esta carta en cuanto en lo que se refiere al medio ambiente de la parte occidental de la isla que había sido ya eh, afectado muy seriamente por las talas de bosques para producir carbón, para la los ingenios que producían azúcar, etcétera, pero ahí lo dejo. Muy bien, porque en principio parece como algo muy, muy sencillo, ¿no? Es que se va a trasladar un Consejo Judicial Superior, es decir, un tribunal, se va a trasladar de Cabo Francés a Puerto Príncipe, y esto provoca una reacción adversa de parte de los colonos. Y realmente, ¿qué significación, qué gran importancia tenía el trasladar este Consejo Judicial superior de un lugar a otro. ¿Por qué reaccionaron tan negativamente? Bien, buenas noches a todos y a todas. Bueno, presidente, eh, lo primero que quisiera señalar antes de responder su pregunta es que esta es una carta que, cuando tuve la posibilidad de recibirla, me llamó poderosamente la atención, porque es una carta que es una verdadera, como decía el profesor Moya Ponce, una vera disección. De la sociedad de Saint-Domingue a fines del siglo XVIII. Ahí están dados de una u otra manera, a través de esas treinta y, tantos, treinta y tantas páginas, eh, las distintas características de esa sociedad eh, de plantación en su más alta expresión. Hay que partir de considerar, eh, de recordarles a los presentes, que la zona del norte, la parte del norte de la colonia francesa de Saint-Domingue, era donde más se había desarrollado la economía de plantación. No solo en la isla que los, de, que los conquistadores llamaron de la española, sino en ese momento ya en todo el Caribe. Para que se tenga una idea, esa región sola tenía, en el momento en que la Carta es redactada, alrededor de casi 200.000 esclavos. Casi la mitad de la población esclava de toda la isla de la española a esa fecha. No había en todo el Caribe una, una densidad de población esclava como la de esa región. Y desde, desde cierto punto de vista era probablemente el, el área más rica, no solo para Francia dentro de la isla, sino también para todo el sistema colonial de la época. Ya la riqueza de San Domingo a esa altura superaba la riqueza del imperio colonial español. Todo eso hay que tenerlo en consideración para comprender el significado de esta carta. Que es una carta que recoge precisamente, eh, se escribe, vamos a decir así, en reacción al traslado de esta corte, que era importante para los grandes plantadores blancos del norte, en su traslado a Puerto Príncipe. Se centralizaba allí y las tres cortes que hasta ese momento funcionaban en la isla desaparecían y se centralizaba allí. Pero en realidad. Cuando yo leo entonces, la carta. Entonces, ahí, Sergio, podríamos decir eh, la tensión a que se refería previamente el profesor Framoya Pons, entre una tendencia centralizadora que venía de la corona en Francia a un proyecto de autonomía o descentralización por parte de los plantadores blancos en Kawaitianos. ¿Podría, tal vez, interpretarse en ese sentido? Sí, eso es lo que iba hacia allá, me dirigía. Por eso yo decía que el traslado de la corte, a mi modo de ver. Es casi como la gota que, re, que bota el vaso del agua, ¿no? Porque en realidad en el documento hay toda una serie de reclamaciones que van dadas, por, de lo que se queja sobre los impuestos excesivos. La primera queja es la del traslado de la corte y lo que esto hace engorroso para ellos cualquier pleito. Y para explicar lo engorroso de eso, describe las dificultades que de algún modo ya se pusieron en el documental de trasladarse desde Cabo Francés hasta Puerto Príncipe para presentar una deuda. Una demanda. Se explica muy claramente en una elegante prosa todo lo que significa de ir por mar y el regreso, lo peligroso por tierra, las dificultades y por lo tanto todos los problemas que eso crea. Pero a renglón seguido se habla de los impuestos, se habla de que se, se de, toman decisiones en Francia sobre la colonia sin contar con los plantadores y también se refieren a una reglamentación dictada un año anterior que le permite a los esclavos supuestamente reclamar ante las Cortes. Todo esto hace, y ahí es donde me dirigía a su pregunta, presidente, todo eso hace que el documento es más allá de una simple reclamación por el traslado de una Corte, sino que en realidad es un pliego de demandas amplio que en su trasfondo están los deseos autonómicos de los plantadores franceses blancos en la isla y que precisamente, y con esto termino, al estallar en 1789 la revolución en Francia, obtendrán lo que deseaban, que se creen asambleas coloniales, tres asambleas en la parte con la colonia francesa, donde ellos puedan entonces utilizarla como plataforma y ya se dibuja, no se dice claramente, se dibuja en el horizonte el afán autonomista que está detrás de esto, y es parte de lo que se recoge en el documento casi al final cuando hacen sus propuestas. Yo me vi, el profesor Sergio Guerra nos ha hecho referencia a la riqueza que se estaba produciendo en Cabo Francés, hasta el punto que eh, en la riqueza de las naciones, Adam Smith, en el 1776, coincide la publicación del libro con la Proclamación de la Independencia de Estados Unidos, hablaba de que un tercio de la riqueza de Francia provenía justamente de Haití. Eh, ahí viene el tema de los impuestos ¿no? y las diferencias entre la corona y, y los colonos. ¿Qué nos puede decir sobre ese particular? Exactamente. Lo que yo quisiera decir también es que esta carta hay que ponerla en el contexto de la, de la, de, digamos, de la revolución que está en marcha en Francia, porque es una de muchas cartas que se han escrito uh, en Francia, de, de muchas comunes, de muchas uh, regiones. Franceses que tenían que escribir lo que se llamaba una carta de, de, de doléance, o sea que las quejas de las poblaciones para preparar la gran reunión de que va finalmente a preparar la, el, el, la revolución francesa. Finalmente, o sea que hay muchas cartas como esta, pero esta su, tiene mucha gracia porque nos da muy buenas indicaciones. Sobre el medio ambiente, lo vamos a destallar después. Sobre también la idea de, de los derechos humanos, lo que tiene que ver con el derecho de los esclavos, pero también con, digamos, la, la mentalidad, la relación que esa isla tenía con respecto a Francia, con la metrópoli. Y entonces nos aparece como um, realmente algo que nos permite ver a la vez lo que se está dando en Francia, o sea, esta revolución que está en marcha, pero también lo que se este está dando en la, en la isla, digamos, de Saint-Domingue. En este contexto hay que decir que eh, uno de, um, de, de los propósitos de, de la reunión de los États, états Généraux, eh, que se va a hacer en Francia en el 1799, era aumentar la recordación de los impuestos, para mejor, digamos, uh, gobierno, uh, para, para tener más recursos en, el, uh, en, digamos, en, los, en los impuestos. Y uh, es por lo tanto que en la carta los colonos están quejándose de la dictadura, de los impuestos, uh, o sea que los aparece uh, muy pesado eso de tener que pagar impuestos a Francia. Y por lo tanto, es realmente una manera para nosotros de a la vez tener una ventana sobre la revolución que va a estallar en Francia, pero también la que va a estallar en la isla de Santo Domingo. Y es realmente muy, muy educativo. De manera que no se trata solo de esta carta, por lo que acabamos de escuchar, sino que se escribían muchas cartas en aquella época formulando peticiones, quejas de lo que estaba aconteciendo en las colonias. Pero esta carta en particular, esta carta escrita por el señor Laurent-François Lenoir, el marqués de Gouverne, tiene una particularidad, está bien escrita, es una carta elegante. Decía el profesor Sergio, hay una prosa que distingue esta carta. No sabemos bien quién era el señor Laurent-François Lenoir, pero se trata de un hombre muy culto porque escribía demasiado bien. Y además tenía sabiduría política, no enfrentaba a Rey. ¿Cuál fue la estrategia que usted describe muy bien en un texto que ha abordado sobre este particular? ¿Cuál fue la estrategia que utilizó eh, este autor de la carta para exponer los reclamos, las quejas que tenían los colonos de la parte norte de Haití? Gracias. Antes de, de contestar... Um, quiero decir que no hablo español muy bien, um, entonces uh, Pero, pero, pido, se, pero <laughs> se nota demasiado bien. Les pido se nota demasiado su bien. indulgencia. <laughs> um, la, la, hay muchas cartas a la época, pero esa carta es uh, excepcional, es uh, específica, porque uh, es bien escrita, primera cosa, y pienso que Le escritor, euh, le marqués de Ouvre, euh, avec les habitants euh, qui sont euh, son plantateurs, ont une stratégie que en français, on appelle dépendance ressource, la dépendencia comme recurso. Pourquoi? Parce que, euh, on de, auto, de autonomie. Hablamos aussi de fidélité. Autonomía parce que uh, les plantateurs uh, luttent contre la exclusiva, le système exclusif uh, de, de relation exclusiva avec la métropole. Mais uh, les plantateurs uh, uh, sont uh, aussi. Il a fidélité au rey. Et la fidélité au rey est une fidélité pour conservar uh, les intérêts de los plantateurs. Uh, la fidelidad es también para um, mantener el poder en la colonia uh, frente a, la a, a los esclavos. Pero pienso que hay una dependencia como recurso, uh, es una estrategia, porque uh, la fidelidad al rey es una manera de luchar contra uh, la esclavitud, contra los esclavos. Pero um, pienso que... amène también de luchar contre l'administration la fiscale eh, contre eh, los impuestos et eh, contre eh, l'administration la judiciale también eh, pour l'administra fiscale, la, fiscal, la centralisation de los conses sont de mes puntos de vista eh, un process de centralisation que se ve en Francia, Y lo que, es, lo que pasa en Francia es una extensión. Lo que pasa en la colonia es una extensión de lo que pasa uh, en, en Francia. Pensó que, que, que la, la lucha contra la administración uh, revela la modernización del Estado en Francia. Y lo que pasa en la colonia es una extensión del, del mismo proceso que hay en Francia. Sí, y naturalmente. Digamos, eh, una de, de las motivaciones que expresan los colonos de la parte norte es que el traslado desde Cabo Francés a Puerto Príncipe va a ser muy dificultoso, primero por la distancia. Dicen que eso está a 80 leguas, sí, sí, que entre Cabo Francés y Puerto Príncipe hay una distancia enorme. Pero además ahí, profesor Moya Pons, además de digamos, el trayecto largo que hay que hacer. Hay una serie, yo diría, hasta de profecías Correcto. que se hacen en la carta de cosas que hemos vivido recientemente. Uh -huh. ¿Podría usted ilustrarnos sobre el particular? Sí, con, con mucho gusto. El, el, los, los, los colonos de Cabo Francés se quejan de que ir a Puerto Príncipe en aquellos momentos era una tarea no solamente difícil, sino peligrosa. Porque decían ellos... En tiempos de lluvia, como hay muchos ríos en ese trayecto por tierra, por la parte central de Haití, los ríos crecen. No hay caminos realmente, lo que son unos senderos muy resbalosos y aún a caballo, dicen ellos, es sumamente peligroso. Pero más peligroso todavía, se quejan ellos, es irse por mar, porque el trayecto toma de 12 a 15 días lleno de peligros, de naufragio y hasta de ser atacado por algún, algún bandido. Entonces, para ellos era una gran calamidad eh, tener que ir a resolver sus asuntos judiciales a Puerto, Príncipe, a Puerto Príncipe. Pero además, ellos hacen dos advertencias, dos profecías que se cumplieron. Una se cumplió casi inmediatamente, que fue el peligro de una rebelión total de esclavos. Dicen ellos que va a hacer temblar el universo. ¿eh? como efectivamente ocurrió con la revuelta de los esclavos que comenzó en 1791 y que, como ustedes saben, culmina con la eh, proclamación de la independencia de Haití en 1804. Pero la otra profecía, que está basada ya en una experiencia eh, de los habitantes de toda la isla, es la profecía de un gran terremoto. Eh, comentábamos que en mil, ustedes saben muy bien que hubo un primer gran terremoto que destruyó la Vega y Santiago en 1562. Hubo unos terremotos que destruyeron algunas casas de la capital en 1666. Pero hubo otro gran terremoto que destruyó el convento de San Francisco y muchas casas de Santo Domingo, destruyó totalmente el pueblo de Azua que tuvo que ser mudado de lo que ustedes conocen como pueblo viejo hasta a la, a la eh, ubicación actual de la ciudad y que destruyó Puerto Príncipe en 1751 y ellos decían que el desarrollo de Puerto Príncipe eh, estaba sujeto a que algún día hubiese otro gran terremoto como efectivamente ocurrió en el año 2010 y ellos decían, ¿por qué es que esto de construir esta ciudad capital exactamente encima de donde tiembla la tierra? Es como que ya por alguna razón eh, que quedaba en la memoria de los habitantes de Puerto Príncipe o de la colonia francesa, que justamente en 1751 se evidenció la falla que nosotros luego vimos evidenciarse nuevamente en el año 2010. O sea, que ellos consideraban que era un error convertir a Puerto Príncipe en capital de Haití, eh, por, por razones geológicas, lo estaban considerando desde aquella época. La idea era que en Puerto Príncipe era un lugar donde se iban a producir terremotos y fue prácticamente una profecía la, profecía. la que pudieron establecer. Pero en adición al tema de que Puerto Príncipe era eh, susceptible de generarse terremotos allí, hicieron otras observaciones sobre el medio ambiente, ¿verdad? hicieron otras descripciones acerca de cómo se presentaba la situación en, en, en esa parte sur de Haití. No sé si yo Jomaguí dar que es el geógrafo, ¿verdad? es el especialista en estos temas, nos, nos puede abundar. Yo pienso que al mismo tiempo tenemos que leer esas, uh, esos apuntes de, de, de la carta con mucha distancia, porque son quejas. Hay, una, hay uh, El propósito es no solamente justificarse, pero también darle al rey argumentos para conseguir lo que ellos quieren. Porque eso de la profecía de la, del terremoto, hay que saber que el cabo francés también está ubicado sobre otra falla y que esta, esta ciudad también fue totalmente destruida en el 1842. Por lo tanto, uh, o sea que fuera de, de Inche, que usted visitó este, este fin de semana, no hay, otra, no hay ciudad en Haití. Que esté, digamos, uh, uh, totalmente uh, uh, al abrigo ¿no? ¿Eh? de, uh, de, un, de un terremoto, porque la isla está totalmente fallada por todas partes, solamente en hincha. Entonces, uh, uh, también lo que él dice sobre las distancias, sobre el peligro del viaje y todo eso, claro que había estos, estos problemas, pero también son argumentos para apoyar su propia decisión. Porque cuando lo, le lo leímos, uh, yo pienso que hay a lo menos una, una exageración, una exageración uh, geográfica, ¿no? Decir que hay tantos peligros. No habla de leones y de tigres en el camino, pero uno se imagina que son caminos uh, totalmente uh, peligrosos. Pero es una manera para él. Hay un, en francés un, un refrán que dice a que viene de nuevo. O sea que estoy asegurado que el rey no va a visitar, averiguar que realmente hay tantas distancias entre el Cabo Francés y Puerto Príncipe. Y entonces es, una, es de buena guerra ¿eh? poner argumentos para apoyar su, propio, su, propio, su propia posición. Pero al, al mismo tiempo sí, hay que destacar que en esa época, claro que era muy difícil. Uh, viajar del norte al sur de, de esta colonia. Y yo quisiera agregar que hasta uh, hace menos de 10 años para ir de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano necesitaba algo como casi 10 horas para hacerlo. Y entonces son argumentos que hoy en día nos indican que uh, eso de las fronteras, porque pues finalmente ¿qué están reivindicando? Una frontera entre el norte y el sur, una frontera administrativa, pero una frontera es una manera de decir que las fronteras no son naturales todas las fronteras son digamos artefactos ¿eh? uh, 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 consecuencia de una decisión humana de una decisión política hoy en día cuando leemos esta carta nos parece totalmente exagerado como decir que cómo vamos hoy en día a colocar una frontera entre el norte y el sur de Haití mientras que en esta época claro era algo posible y es una manera de decir que otra frontera también podría algún día desaparecer como esta. Bueno, eh, pero en adición a las dificultades que ellos presentaban del viaje, ¿no? desde Cabo Francés hasta, hasta Puerto Príncipe, de que no había pasto en el camino y los caballos no tendrían como comer y todo esto, yo creo que el, el elemento fundamental que vamos a encontrar es el tema de la esclavitud. Porque el alegato es que... Con los edictos de rey Luis XVI había como una cierta flexibilización con respecto a la relación entre el amo y los esclavos. La idea era que los esclavos temían al amo, había un temor eh, y el temor de que el amo disponía siempre de los esclavos. El esclavo era considerado un bien y por tanto había un derecho de propiedad sobre ese bien. Pero de repente con el edicto de rey se considera que los esclavos tienen como ciertos derechos y que pueden también reclamar, y que por lo tanto los amos ya van a perder el temor que los esclavos le temían. ¿Qué hay en esto? Bueno, yo siguiendo la misma cuerda de Jean-Marie, eh, me parece que el documento todo es una exageración de principio a fin. Ellos le están escribiendo al monarca distante, le escriben la sociedad que viven, para el monarca, para que se ilustre de lo que, de cómo es aquella, aquella sociedad plantacionista, pero sin duda alguna todo se cuenta de una manera exagerada, todo se exagera y todo se pone, no quiere decir que no tenga una base real, pero todo está exagerado para llevarlo al extremo, y es, y precisamente de la esclavitud del extremo, porque se quejan de que ellos, los plantadores, tienen mucha dificultad si las corte la trasladan a Puerto Príncipe para hacer una demanda, para llevar a cabo sus litigios, que hasta pueden perder los papeles en el camino, que se los pueden robar. O sea, cualquier, todo lo que se le parece una novela, todo lo que se le ocurra, lo ponen ahí. Todas las calamidades posibles. Si es imposible, ahí están. Que el río que se lo arrastra, se arrastra los papeles, etc. Pero entonces, más adelante, entonces empiezan a decir que ese edicto del rey, ahora entonces, ellos los desprestigian ante los, a los esclavos, porque los esclavos eran incapaces de hacer una demanda. Pero que ahora la pueden hacer. Y yo me pregunto si, a, si al plantador le costaba trabajo llevar una demanda a la Corte, ¿qué esclavo iba a llevar una demanda a la Corte? O sea, eso es absurdo. Pero a ellos no les importa que sea absurdo, porque todo el problema está meter en aquel saco todas las quejas posibles e imposibles para el rey. Y al final de cuentas, volver al punto que les interesa, que es retomar el, el buscar la autonomía, no retomar, sino conseguir la autonomía. Por eso me parece que incluso lo que señala Yamari también es cierto. O sea, no, que ahí puede haber un terremoto. Ah, bueno, y hubo un terremoto, efectivamente. También podían, no lo, no lo dicen, pero podían haber hablado los ciclones, podían haber dicho todas otras cosas. Probablemente Puerto Príncipe sería más afectado a los ciclones que a Cabo Francés. No lo sé, pero lo pueden haber puesto. O sea, que en realidad es todo un documento dirigido a un solo fin. Y por tal motivo, todo lo que venga bien, ahí se pone. Yo quería también advertir que el documento hay que verlo también en el contexto hispanoamericano o latinoamericano, para usar un término más contemporáneo, porque es un fenómeno que se encuentra en otras capitales, o sea, a fines de la administración colonial, en otros territorios hispanoamericanos, donde no hay estados generales que se van a convocar, donde no hay una revolución francesa, en la medida que los poderes coloniales han ido apretando las cuerdas, sobre todo los Borbones, a fines del siglo XVIII las élites blancas, criollas, en toda Hispanoamérica, comienzan a buscar mecanismos para eh, o sea, tratar de enfrentar esa creciente centralización. Es lo que escribe, por ejemplo, eh, Mariano Moreno, un poquito más tarde, a principios del siglo XIX, en el Río de la Plata, con eh, la representación de los hacendados. Es el memorial de agravio de Camilo Torres en el virreinato de Nueva Granada de 1808. O sea, también van a existir otros documentos parecidos en Hispanoamérica haciendo reclamaciones semejantes ante la, el cierre, yo diría, la centralización borbónica que los ha eh, puesto, diri, diríamos, contra la pared. De manera que, de acuerdo con yo aquí, con usted hemos descubierto un gran novelista esta noche, ¿no? Sí. Con el Marqués, fue <laughs> un gran sí. fabuloso, ¿no? Bueno, pero eh, de lo que se trata de convencer al rey de que ellos tienen razón y hay un argumento poderoso que el marqués dubre va a utilizar Él dice la riqueza de francia depende de la colonia y la colonia depende de la esclavitud y entonces frente a eso cómo reaccionaría el rey de francia uh, antes de, de, de contestar quiero añadir que Pienso que lejan, la lejanía y, um, y, y miedo son elementos de la estrategia de, de los plantadores. Um, quiero decir también que uh, hay miedo de, en las dos partes. Y uh, cuando uh, el miedo de los, uh, de la, los plantadores dis, disminuye, la de, la, la, el miedo de, 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 de los plantadores aumenta. Uh, pienso que es un miedo real, porque uh, la historia muestra que uh, las, los plantadores tenían razón de, 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 de tener miedo. Um, uh, sobre la, la riqueza, es, es verdad que la riqueza de, 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 de Francia, uh, uh, la, la colonia es una riqueza para, para Francia. Y. y, y y, y los plantadores uh, uh, lo, lo saben, y, y, y pienso que a la, a la época uh, las colonias de es la, la colonia de, de Santo Domingo es la principal uh, riqueza para, para Francia. Uh, y, y lo que es interesante en esta carta es que los plantadores uh, uh, le, le dicen, dicen que dicen que, que Santo Domingo uh, es. Una eh, crónica importante para los contadores, pero también para, para el rey. Eh, so, ya, yo soy, estoy de acuerdo con, con eso. Bien, la carta fue escrita, repetimos, en 1788. Tres años después, en 1791, empieza la revolución haitiana. Y esa revolución haitiana va a destruir todos esos ingenios azucareros. Incluso muchos de los que firman la carta fueron muertos. Y otros, tal vez, emigraron a Cuba que muchos se fueron a la parte oriental de Cuba en principio y luego a la parte occidental donde están los ingenios de azúcar y a la Luisiana en Estados Unidos, ¿verdad? De manera que tal vez el temor que ellos tenían, los plantadores blancos, de que los esclavos podrían sublevarse, resultó ser un hecho cierto. ¿Eh? ¿Qué usted opina sobre eso? No, ellos incluso se refieren en la carta... A, que, a la magnitud de la densidad de, de esclavos a la que yo hacía alusión en mi primera intervención, en la carta se dice claramente la preocupación que ellos tienen y que le trasladan al rey que si le socaban su autoridad por ese edicto del cual se estaban quejando sobre las regulaciones a la esclavitud, ellos no podían impedir que estallara una sublevación de esclavos. También se refieren que cuando tuvieran que trasladarse, por eso decía yo lo de la exageración, a la corte, pues entonces tenían que irse de atender directamente a la plantación, pero hay que recordar que muchos dueños de plantadores eran absentistas y en ese sentido no les preocupaba irse a Francia, hubiéramos decir de vacaciones, pero sí se preocupaba trasladarse a Puerto Príncipe, eso sí podía hacer la, la plantación desatendida y provocar una rebelión de esclavos. Sin duda alguna ese es, yo diría, el meollo de la carta es la parte que hay que leer con más detenimiento. Se quejan ahí. De algunos filósofos en Europa que ya están abogando por el abolicionismo, eso está incluido en el texto, lo cual demuestra que su autor es un hombre que conoce los debates que están teniendo lugar en la Europa de la época sobre el tema de la esclavitud. Y, por supuesto, amenaza al rey de que esta colonia tan rica, esta colonia que es tan importante, de la que depende la, la riqueza de la propia corona, puede eh, perderse todo ello con una gran sublevación de esclavos. Sin embargo, nada de eso es óbice para que cuando está años un tiempito después comiencen los estados generales y el proceso que llevaría a la revolución francesa, ellos tomen, intenten tomar el poder en la, en la colonia con estas asambleas coloniales. Y aquí yo quería aprovechar para hacer un, un comentario y es que Juan Bosch, en su famoso libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial, hay un una análisis interesante de Juan Bosch desde un punto de vista de la historia comparativa, porque ahí él dice que la actitud que asumirían los grandes blancos aprovechando la coyuntura del inicio de la Revolución Francesa con la declaración de los Estados Generales, aprovecharon esa coyuntura para crear un poder autónomo. Juan Bosch está refiriendo precisamente a las asambleas a coloniales que, que ya están carta. reclamando en este documento de 1788. Y Juan Bosch dice que es lo mismo que harían las élites criollas en Hispanoamérica cuando se produjera la invasión napoleónica a la península ibérica que crearían en Hispanoamérica juntas de gobierno. O sea, ese análisis de Juan Bosch, es, este documento lo comprueba, esas ideas, esas aspiraciones autonómicas de los grandes plantadores ya están allí en este documento reflejadas. Bueno, eso nos podría llevar ya muchos años adelante de lo que significó el proceso de la independencia de América Latina. Porque si lo que había era los grandes plantadores, los dueños de esclavos que querían más autonomía con respecto a la corona, la ruptura con el orden colonial europeo no involucró al sujeto pueblo. El pueblo no estuvo allí. ¿no? A ver, yo me atrevería a decir lo siguiente: eh, a riesgo de, de levantar la ira de mis colegas historiadores acá en la mesa, pero si la vemos la historia como un proceso, de esta perspectiva que usted está hablando. El proceso que ocurre en Saint-Domingue en el momento en que estalla la Revolución Francesa, siguiendo la idea de Juan Bosch, es lo mismo que ocurre en Hispanoamérica. ¿Cuál es el factor diferente? O sea, ahí pudiéramos ver la arrancada de un proceso que conduciría a la independencia. En el caso de Saint-Domingue, bajo la conducción de los grandes plantadores blancos, pero que estalla la la, el levantamiento de los esclavos y les quita la hegemonía de ese proceso y lo asumen. Los esclavos, y por lo tanto hacen una independencia desde abajo que elimina a la élite. En Hispanoamérica faltó eso, no, no se produjo, y es lo que está viendo Bosch. O sea, podía haber sido, nosotros ahora no debemos hablar de lo que pudo haber sucedido, pero podía haber sido una independencia de las élites, como fue la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, que se dio manteniendo la esclavitud. En el fondo de su corazón, pienso yo, y leyendo este documento me valida esta idea, que, que repito una vez más, es de Juan Bosch. Que podía haber ocurrido, y quizás eso es lo que acariciarían en ellos en un proceso de estallido de la Revolución Francesa, hacer una independencia como la de las 13 colonias, manteniendo la esclavitud. Ahora, siempre lo que uno prevé no es lo que sucede en la historia. Claro, y en Haití fue un caso también muy singular, muy típico, porque el temor que tenían los grandes blancos, los propietarios de esclavos, el temor que temían era el de una sublevación de esclavos. La sublevación se produjo, esa es la revolución haitiana. ¿Cuál es la particularidad histórica que tiene esa revolución? ¿Por qué fue tan importante la revolución haitiana? A mi parecer, Haití tiene un papel profético en esta, en esta hemisfera, en el sentido de que la revolución haitiana es, uh, claro, hija de la revolución francesa, pero es también, digamos, uh, la. la la revolución que va finalmente a dar a luz a la revolución dominicana y finalmente se puede decir que la revolución cubana e incluso la revolución, digamos, de abril se refieren siempre a lo que se ha dado en Haití. Pero lo que me interesa mucho también es ver lo que, lo que tiene que ver con la, la esclavitud. Lo que dice la carta es que eso de, de tratar de, de, de legiferar la esclavitud es una tontería. Porque es como si uno eh, pro, eh, tratara de producir una, un acto, digamos, eh, que, que rigiera la relación entre el hombre y el caballo, el hombre y el perro que, que tienen en casa. Eso no tiene sentido. Y eso quiere decir que esos colonos, esos plantadores, y sobre todo el marqués, era un hombre muy culto, muy culto y que entendía bien lo que estaba aconteciendo. O sea que eso de, de, de tratar de poner ley, sobre esa relación muy, digamos, brutal entre el, el, el maestro y el esclavo, era realmente el inicio del final, era la señal del final de la esclavitud. O sea que había que dejarlo así, como la relación entre el, el amo y su pero, porque el rey no va a tratar de poner, digamos, una codificación de la relación que uno tiene con sus animales, con su mascota. Y entonces ellos entendieron bien que eso de… Porque hay que entender que la esclavitud al, 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 al principio es un digamos un contrato de estilo privado entre el amo y el esclavo, donde no hay espacio para el poder público. Y cuando el Estado, el rey, trata de poner digamos límites en esa relación, es realmente una manera de decir que ya está. Eso de poner una ley es decir que esos esclavos ya no son animales, ya no son puras cosas. Son hombres y a partir de eso es realmente imposible mantener esa relación, digamos, de amo a esclavo. Esa revolución haitiana tiene mucho sentido para todos, no solamente para los negros, sino también para los blancos. A veces se habla de los, de la, de los habitantes de francófonos de, de Canadá, los québecois, como los negros de allá. Hay una negritud de los québecois también con respecto a eso. Es decir que lo que sucedió en Haití es la emergencia como la fenomenología de una nueva humanidad. Hasta el tiempo la humanidad era blanca. Los negros eran, digamos, en la margen de la humanidad, no eran no eran seres humanos, eran solamente, digamos, madera humana para trabajar, para producir recursos. Y entonces Haití fue la ilustración de la universalidad del dolor, de la universidad de la caridad, de la universidad del amor, y eso es el aporte de la revolución haitiana al resto del mundo. Muy bien, muchas gracias, John Magui, que como todos recordamos, esa revolución termina con la proclamación de la independencia de Haití, la primera nación lograda en América Latina en el 1804, pero conjuntamente con la abolición de la esclavitud. Me recordaba tanto Sergio como, como John Magui que Estados Unidos que hace su guerra de independencia en el 1776, crea el Estado-Nación, es independiente, pero la esclavitud va a seguir hasta la guerra de secesión en la segunda mitad del siglo XIX. Solamente Haití logra independencia y abolición de la esclavitud al mismo tiempo. ¿Qué consecuencia va a tener eso, profesor Renaud, en el área del Caribe, el que se haya abolido la esclavitud, que ya tengamos la primera nación negra del mundo? Um, y, y Écrivait un livre dédié à toute cette ouverture il um, disait que, à propos de la révolution uh, de Santo Domingo, il que non il n'y a pas de révolution française à Santo Domingo, il y a deux révolutions et la révolution de uh, Santo Domingo um, uh, est uh, in influencée. Para uh, la, la, la de, 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 de Francia, pero uh, cada, cada revolución tiene su propio objetivo, uh, sus so, so propios objetivos. Uh, a propósito de, de la, la, las consecuencias sobre, sobre la, el Caribe uh, y uh, precisamente sobre Guadalupe y Martinica, por ejemplo, um, pienso que um, la revolución uh, de Santo Domingo. Uh, tiene una plaza central en uh, la manera de concebir uh, la relación uh, a Francia y uh, es, una, uh, uh, es, una, es una revolución que, que tiene un impacto sobre la, los movimientos culturales también. Uh, pienso a la negritud de MSR precisamente. et monsieur a dire que la scabidude est la Haiti est le premier lieu où des la négritude se c'est c'est à dire que cette uh, révolution euh en pays, uh, payses, nuestras islas euh tiné uh, uh, um, un une importance un sur le niveau culturel précisément. Y ahora um, no hablamos de negritud como, como antes. Uh, ya hablamos de, de creolidad, de creolización, con e glissant, uh, con chamoiseau y, y, uh, y, uh, y confiant. Delia conoce muy bien uh, esos, esos movimientos. Uh, pero um, hablamos de creolidad y no de negritud como antes, pero la creolidad es la hija. De, de, de la negritud. Bien, sí, perfecto. Sí. Hay, hay, hay otras, otras consecuencias. La más importante y la más visible de ellas es que los regímenes esclavistas todos endurecen para que no se repita en las islas lo que había ocurrido en Haití. Es a lo que se le llama en la historiografía contemporánea el gran miedo ese gran miedo de que haya una nueva revolución eh, de esclavos. ustedes lo ven en los, en, en los estados unidos. lo ven hasta en brasil. y desde luego lo vemos en cuba, que es donde la represión se hace más fuerte para evitar que se repita. también ocurre en guadalupe y martinique el, 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 con, con la llegada de victor hugo. es para simplemente impedir que los esclavos se rebelen imitando aquello. Aquí también, en, en Santo Domingo, algunos de ustedes deben recordar en los textos escolares la llamada revuelta de los italianos de 1812 y otra, otra conspiración que hubo eh, aquí en Santo Domingo, en los alrededores de la ciudad. Eh, fueron, esas dos revueltas fueron reprimidas brutalmente para dar un ejemplo a los pocos esclavos que había en Santo Domingo de que no debían imitar el modelo haitiano. Así que, eh, aunque por un lado la humanidad avanza con, en términos de derecho, de toma de conciencia humana por la revolución haitiana, también en términos políticos y sociales, la revolución haitiana retrasa el proceso de emancipación en las demás, en las demás islas. Profesor Moya Pons, estamos ya en la recta final de este diálogo. No tenemos constancia de que el rey recibiera esta carta. Nunca la contestó. La encontró Sandy Zafa en Puerto Príncipe hace poco. Pero si usted hubiera sido el rey Luis XVI, ¿qué le habría usted respondido al marqués Dufresne? Sí, muy... Buena pregunta. Esto es la, la, la historia contrafactual, como le llaman ahora. Sí. Yo el rey les hubiera repuesto su Consejo Judicial Superior y les hubiera eh, concedido la autonomía política que ellos querían. Ellos lo que querían era algo más de lo que ya ellos ejercían, que era el autogobierno. Realmente ellos eh, lo, que, lo que ofende a estos plantadores también en términos de control político es que uh, el cabo francés había sido la capital de la colonia hasta 1770. Entonces, en 1770 convierten a Puerto Príncipe en capital de la colonia e instalan un gobernador militar. Y, y entre 1770 y 1788 lo que hay, más que antes, en la colonia francesa es una verdadera dictadura militar sumamente dura, porque la corona no confiaba en los... En los, en los no confiaba ni en los pequeños blancos, como se le llamaba, que eran los, los blancos pobres, ni confiaba tampoco en los grandes blancos después de la eh, declaración de independencia de los Estados Unidos, porque la creación de los Estados Unidos proporcionó un modelo de, de, de evolución política que los plantadores franceses de Santo Domingo, francés, así como los plantadores de Jamaica, querían imitar, y por eso había que endurecer la regla militar. ¿Qué le habría respondido el rey Sergio Guerra al marqués Dufay? El rey Sergio Guerra no es el rey demócrata que es Moya Pons. <laughs> Porque cuando escuchaba a Moya Pons me parece que ese no era el rey. Estamos hablando del 16. El Estado soy yo que, 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 que bueno, la tradición del Estado soy yo, que ya era una monarquía absoluta, como un súbdito se va a, traver, a, traver, a atrever, a pesar de todas las lisonjas que me pongan en ese documento, a cuestionar mis decisiones de rey de Francia. Eso no, por eso la historia ocurre como tuvo que ocurrir, por la prepotencia del rey de Francia. Y los poderes son prepotentes. y Cuanto más poder se cree que se tiene, más prepotente se es. Y eso lo vemos en el mundo contemporáneo. Lo tenemos ahí en la esquina, ahí al frente. Entonces... Si yo, si yo fuera el rey, no yo con mis deseos, sino yo me pusiera los pantalones del rey, por lo tanto estaría pensando como pensó el rey. Y por eso no pudo parar la revolución francesa, ni pudo impedir la revolución de los esclavos en Haití. Esa es la, la verdad. Bueno, pero por ser tan prepotente y por ser tan represivo, lo llevaron a la guillotina. No, claro, exactamente. Por eso no era el demócrata. Bueno. ¿Y cuál sería la respuesta de su majestad el rey jean I? El problema es que yo sería un rey negro. <laughs> y como rey negro, no sería realmente un rey, pero, pero hablando en serio, como rey yo pienso que hay que pensar que en esa época Francia no era la Francia de, de hoy. O sea, que Francia era, digamos, un conjunto de provincias que aún tenían su propio idioma, como Bretaña, Normandía, País Vasco, o sea que no había esta centralización que se va a dar después de la Revolución y por lo tanto el rey solo podía, digamos, procurar de mantener su poder en estas provincias y por lo tanto yo primero hubiera tomado en serio las quejas de esas de esas poblaciones primero yo hubiera, digamos uh, uh, quitado esa, esa ley que permite a los esclavos de quejarse a, una, a un tribunal para, para, para protegerse. O sea que esa, yo pienso que esa ley, ese código, código negro que aparece como una manera, digamos, de, de manejar la esclavitud, es una manera de abrir una, una caja de pándola, porque al final es una manera de reconocer la humanidad de esos esclavos y era realmente un error. Entonces, yo como rey hubiera, digamos, corregido este error y poniendo los esclavos, los negros, en una esclavitud, digamos, más profunda aún. Eso. Y finalmente, Vuestra Majestad, Fred primero. ¿Cómo habría respondido usted? Sí, eh, um, sí, 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 era un rey, era un rey. C'est difficile de contester parce que le roi les a la tête en France. Et ce que je decir dire que les plantadores sont fidèles au rey et le roi va disparaître. Aparecer, desaparecer, pero el estado se mantiene. Uh, pero uh, uh, pienso que la, la función del rey es, es difícil. Bueno, escuchando a los distinguidos historiadores, ya nos damos cuenta por qué el rey no respondió. <laughs> y escuchándolos bien, el único que había salvado la cabeza es Moya Pons. <laughs> bueno, muchas gracias a ustedes este, por este diálogo, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias a estas, este excelente conversatorio. Y no se vayan porque ahora vamos a tener 20 minutos de un concierto barroco con tres músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, el grupo Adagio. Con ellos vamos a tener a Fairus Isa violonchelista de la Orquesta Nacional, Jorni <plausos> Liriano, violonista de la Orquesta Sinfónica Nacional, y Anaris Iznaga, violoncelista de la Sinfónica Nacional que van a interpretar para nosotros algunas piezas barrocas. Y quiero invitar al público a leer la extraordinaria novela de Alejo Carpentier, así llamada Concierto Barroco. Buenas noches.